noches, ¿todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Perros. Hoy, como vieron en el título, vamos a estar probando las mejores facturas de acá de mi pueblo. Este video ya lo hicimos con las medialunas, lo hicimos también con lo que viene siendo los sándwiches de migas, lo hicimos con lomitos, sándwiches milanesa, no me acuerdo. La verdad que tengo un montón de videos en mi canal, que subo videos todos los días a las 6 de la tarde. Te recomiendo que te suscribas acá, a GastimR, mi canal, y que le pegues un buen like a los videos si te gusta, y que estés atento todos los días a las 6 de la tarde. Bueno, básicamente vamos a estar comprando una factura de crema. Es importante que sea de crema para sentir el sabor a la crema, también a la crema pastelera, en varias panaderías acá en la vuelta de lo que viene siendo Villa Jardino y La Falda. Que bueno, voy a andar por las panaderías más famositas, no voy a entrar a kioscos ni a almacenes donde tengan facturas, sino a panaderías y que no sean franquicias, porque hay bastantes franquicias últimamente que están llegando a la zona de los pueblos acá. ¿Qué vamos a estar valorando hoy? Facha, sabor y precio. Guachos, esta me salió un total de 160 pesos. De facha se ve más o menos decente, tiene crema, obviamente voy a hacer de que todas las facturas tengan crema. Por lo que se ve, tiene bastante azúcar, azúcar normal que le tienen por arriba. Y lo que es facha, le doy un 6. La verdad que está bastante facherita. En precio, 160 pesos. No me parece ni tan caro ni tan barato. Vamos a ver en las otras panaderías. Le voy a dar un 6 también. Y vamos a probar el sabor, perritos. Si algo tengo claro es que en estos videos me quedo bastante gordo luego de grabar los perros. Si algo tengo que decir es que estoy grabando este video a las 8 de la mañana y la factura se nota que está recién hecha. Bueno, no recién porque no está calentita, pero sí a las 5 de la mañana o a las 6 cuando cocinen los panaderos. No me gusta para nada que tenga mucho azúcar en la parte de arriba y le voy a dar un 7. Entonces, vamos a hacer el promedio, que simplemente es sumar las 3 notas que le di, 6 más 6 más 7 dividido 3. Y esto nos da un total de 14. 6 más 6 más 7 igual a 19. Dividido 3 nos da un total de 6,33. Ya les voy diciendo que en este video voy a ser muy crítico, perros. No tengo que caerle bien a nadie, entonces voy a poner lo que realmente se merezca la factura. Así que sin más nada que decir, vamos al siguiente lugar. Y sí, guachitos, esta es la segunda panadería en la que vamos a estar comprando una facturita de crema. Bueno, perritos, factura número 2 comprada. Sí tengo que decir desde ya que la factura me costó un poco más caro que el primer lugar. Salió un total de 200 pesos, es decir, 40 pesos más cara que la primera panadería que fuimos. Pero ya saben que la diferencia de precio en productos siempre se basan dependiendo de la calidad. Así que vamos a ver qué tan rica está. La verdad que a primeras vistas lo primero que veo es que también tiene un poco de azúcar en la parte de arriba. La factura es un poquito más chica que la otra, es un poco más cuadrada comparándola a la redondita que recién comimos. Y lo que se ve es que la crema se mueve bastante, es como que es un poco más blandita. El olor es mucho más fuerte a manteca o a margarina, no sé qué será, pero que manteca. Vamos a ver qué tal está el sabor. De facha le doy un 7, la verdad que se ve bastante apetitosa. De precio le doy un 5 porque está cara. Y nada, vamos a ver el sabor. Me merezco un like. Pero el sabor es mucho más profundo. Se siente en la boca la calidad de la manteca. Se huele también la manteca. Y la crema, amigo, está muy blandita y con mucho sabor. De sabor le voy a dar un 8. No me gusta que tenga azúcar por encima, amigo. Queda muy pegajoso, se te quedan las manos y no sabe tan rico. Esto me da un total de 20. Dividido 3, 6,66. Frente a los 6,33 del otro lugar. Y vamos a otras panaderías famositas del lugar. Y esta es la siguiente panadería, que es una panadería que está literalmente en una casa. Eso no indica que el sabor vaya a ser malo. Y siempre las cosas caseras son más ricas. Buenas. Hola, joven. ¿Tienes facturas? Sí, ahí está la señora, lo va a atender. Ah, una facturita de crema. Chao. Sí se nota que es de pueblo, guachos. Desde ya le digo que el precio me gustó y le voy a dar un 8 porque hasta ahora es la factura más barata de los tres lugares al que fui. Vamos a ver qué onda la facha. Es un poquito más grande que las primeras dos que probamos y es de otra forma distinta. Se dan cuenta que la primera fue redonda, la segunda cuadrada y esta, como, no sé, parece una media luna, pero tiene forma de cuernos, como los que te puso tu novia. En cuanto a pesadez, es mucho más livianita que las otras dos que probé. Es decir, que me podría comer tranquilamente 6 facturas de estas que no me quedarían pesadas. Y la verdad, tiene un sabor rico. No es tan pronunciada la manteca como la segunda que probamos. No es tan profundo el sabor. Literalmente, superó mis expectativas. Le voy a dar un 8 de facha y un 6 de sabor. Son 22 dividido 3. 7,33. Hasta ahora es la facturería, la panadería con más puntuación de las 3 a las que fuimos. Humilde, la verdad. Es una panadería atendida por señoras que parece que son ellas las que cocinan. Y la verdad que todo ok con esa panadería. Vamos a la siguiente. Llegamos a la siguiente panadería. Bailada, mírala cómo va.
Bueno, perritos, el precio es igual que la segunda, es decir que me costó 200 pesos. Pero creo que esta factura va a sacar mucho punto de facha, porque está bastante fachera, guachos. Miren lo fachera que está esta medialuna. No tiene para nada azúcar por la parte de arriba. Perdón, no es una medialuna, es una factura común y corriente. Coco, chocolate blanco, chocolate negro, y está como de una forma distinta. ¿Se dan cuenta que literalmente las cuatro facturas que vamos probando hasta ahora, las cuatro cambiaron de forma? Y les prometo que yo no las elegí, simplemente le dije, dame una factura de crema. Muy buena, se ve con poca crema, la crema se ve bastante durita, no tan blandita como la segunda que probamos. El olor huele a poco, la verdad, no se siente tanta manteca o calidad. Está muy dura, parece una masa de pan. Tiene un sabor medio agrio de fondo. Es la más fea de las cuatro, pero sí que es cierto que ganó muchos puntos de facha. De facha le doy un 9. Está muy bien, tiene chocolate blanco, chocolate negro, coco, no tiene azúcar. Le doy un 9 de facha. De precio le voy a dar un 5, está a 200 pesos. Literalmente sale lo mismo que la segunda que probamos, y es mucho más rica la segunda que probamos. Le voy a dar un 3. La verdad no me convence para nada del sabor. Son 17 dividido 3, es un total de 5.66. Los dueños de la panadería que me están viendo, porque seguramente me están viendo, porque es un pueblo chiquito, acá todos se conocen. No soy el mejor catador del mundo de facturas, simplemente es gusto propio. Y nada, vamos ahora sí que sí a las siguientes panaderías, que están en otro pueblo, al lado del Jardino, en La Falda. Así que nada, vamos para allá, guachos. Literalmente está en pleno centro de La Falda, guachos. El precio, y a medida que voy comprando en más panadería, me doy cuenta que la segunda panadería no le debería haber puesto un precio tan bajo. Esta es la quinta factura, guachitos. Cuadradita, volvemos a la forma de la segunda panadería, que fue cuadradita. Es un poco más grande, eso sí, que la segunda. Huele mucho a crema pastelera. La verdad que está zarpado en crema pastelera. Y la factura es bastante finita, como lo verán, y es de hojaldre por lo que alcanzo a leer. Y no tiene olor a manteca, amigo. No tiene para nada azúcar en la parte de arriba. Es un punto extra para la facha. Está buena, Crocante. Precio, un 5. Porque si quisieran ser más barata, pueden ser más barata. Sabor, un 7. Y de facha, un 6. Esto nos da un total de 6 puntos. Como ven, guachos, esta es última panadería. Bueno, perritos, última factura, que desde ya le digo que tiene un punto muy bajo de precio, porque me costó 250 pesos. Como ven, esa panadería ahí en la esquinita, debe ser que el lugar es bastante caro de alquilar, porque me costaron 250 pesos. ¿Qué carajos? Más le vale que esté buenísima, boludo. La verdad que tiene azúcar de facha, tampoco le va a ir bien en puntaje. Olorcito tiene bastante almíbar, no sé qué es esto, como una tanza, la verdad. Pelo del pincel que usan para pintar lo que viene siendo de almíbar, la factura. Eso es un punto negativo. Vamos a ver qué onda con el sabor, guachitos. A ver si con eso rescatan punto. La verdad que no. Tiene muy mucho sabor a almíbar. La masa no se siente con manteca. Se siente un poco de sabor a chocolate por lo que tenía arriba. El azúcar se te queda también empalagoso en la boca que trae arriba. Entonces, de precio, la más cara de todas, 250 pesos. Literalmente 100 pesos más que la casa humilde a la que fuimos. De precio le doy un 3. De sabor le doy un 3. Y de facha le doy un 5, la verdad. 3.66 de puntuaje. La verdad que de las peorcitas. Si quieren ver, guachos, buscando el mejor licuado de mi pueblo, les dejo acá un videito. O si no, este otro por acá, para que lo vayan a ver. Pueden suscribir también por acá. Y nada, como ustedes saben, yo soy un argentino cordobés piola. Gracias por el video. Suscríbanse, vean todos los videos a las 6 de la tarde. Y díganme en los comentarios qué quieren que haga para un próximo video. ¡Chau!